Hola a todos, como siempre, bienvenidos por aquí de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante que personalmente me ha servido muchísimo, sobre todo en cuestión de trémolo y arpegios, en la precisión que tiene el ejercicio. Es muy importante a veces dominar cierto tipo de ejercicios, aunque no sean tan musicales, dominarlos a un nivel bastante alto para cuando estemos utilizando una pieza con un mecanismo parecido, podamos estar por encima técnicamente de esa pieza, obviamente, y la podamos disfrutar más. El objetivo de hoy es que ustedes, con este ejercicio, si lo practican bastante, logren tener muy poco movimiento en los dedos de la mano derecha, cero movimiento en el eje del antebrazo y, pues, lógicamente, si desarrollan este tipo de control, pues van a tener muchísimo más dominio del trémolo y el arpegio. Vamos a empezar con el ejercicio. En realidad el mecanismo es sencillo, lo que pasa es que toma un tiempo desarrollarlo. Voy a hacer el ejercicio con diferentes motivos rítmicos, pero voy a empezar primero mostrando la digitación. Primera cuerda anular, segunda cuerda medio, primera cuerda índice y segunda cuerda pulgar. Entonces voy a empezar a hacerlo primero con semicorcheas. Y yo siempre utilizo la palabra silicona para los que me conocen, para que tengan siempre el fraseo en la cabeza. Silicona, silicona. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Como pueden ver, el ejercicio está haciendo todo el rato cruces. Arriba, medio, cruce con el índice y vuelvo a subir. ¿Okay? Eso es lo que va a ayudar mucho a que el dedo medio, que es un dedo que normalmente es más largo que los otros dos, pues tenga que estar un poco más adentro y logre desarrollar más fuerza, ya que normalmente es un dedo débil, precisamente por no tener el mismo tamaño de los otros dos, en mi opinión. Vuelvo y empiezo, siempre en casa con el metrónomo. Muy lento al principio, inclusive más lento que esto si pueden. El cerebro asimila el movimiento. Ese cruce que están haciendo va a desarrollar muchísima precisión. Ok, entonces ese es el principio del ejercicio. Ahí lo están viendo con semicorcheas. Luego voy a hacer otros motivos rítmicos. Y ahora voy a poner en la mano izquierda una digitación muy sencilla. Pongámosla en re menor o fa mayor, como lo quieran ver. Por terceras. Muestro más lento. Primera posición, siempre en las dos primeras cuerdas. Siguiente, siguiente. No tiene más que esto. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer el ejercicio de esta manera, muy lento. Sí. Próxima. Ok, el número de repeticiones depende del tiempo que tengan para practicar. A mayor número de repeticiones, muy lento, pues más van a mejorar este tipo de técnica. La acelero un poco para que escuchen cómo suena. Si observan, ese es prácticamente
el movimiento que estoy haciendo con trémolo, en el trémolo clásico, ¿okay? Al principio hice trémolo flamenco, pero igual cualquier tipo de trémolo es complementario para otro tipo de trémolo, el de flamenco con el clásico y viceversa. Si practico eso mucho, esto va a salir muy fluido. Flamenco o clásico. Como hice al principio, si lo hago lo del principio con clásico sería. Ese es básicamente el movimiento que estoy haciendo en el ejercicio. Y si es flamenco. Cada quien ya decide qué trémolo va a hacer y depende de qué música estén tocando, obviamente. Ahora viene lo interesante del ejercicio. Observen que estoy acentuando siempre con el anular. 1, 2, 3, 4, 1. Normalmente el trémolo empieza con el pulgar, pero luego hablo de eso. Entonces, ahora esa de 4, pues la vamos a hacer en sextillos. A ver qué pasa. Ahí empieza lo interesante. Miren que la acentuación en cada rueda es diferente. Una vez cae en el anular y una vez cae en el índice. Anular. Por lo tanto, el ejercicio, siguiendo esa progresión que habíamos hecho, sería. Así con toda la progresión. Van a ver entonces que sobre todo el índice cuando está haciendo ese acento en la cuerda de abajo tiene que hacer mucho esfuerzo. Eso va a garantizar que desarrollen más precisión aún con la técnica. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces si lo hacemos con otra figura rítmica? Una muy difícil, el quintillo. Ese es muy interesante porque como estamos tocando con cuatro dedos, si hacemos un quintillo, cada acento de cada rueda va a caer en un dedo diferente. Y lo explico. El quintillo lo pueden contar. Si lo quieren hacer con números que me parece muy complicado, sería 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. Vuelvo y digo que había dicho en otros videos, no contarlo 1, 2, 3, 4, 5, 1, porque en realidad son más sílabas, ¿ok? O más notas. Yo prefiero decir 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, o simplemente la famosa palabra chocolatina, muy utilizada en todos los conservatorios, escuelas y universidades. Y ahí no se pierde nadie. Chocolatina, chocolatina. Y lo interesante es que al poner esa acentuación en los dedos, ahí es donde va a haber un gran trabajo de la mano y muchísima precisión. Lo hago muy lento, miren. Chocolatina, chocolatina. Índice, pulgar, anular, medio, chocolatina. Lo muestro más lento. Miren que cada vez empieza con un dedo diferente. Eso va a ser el ejercicio más complicado, más interesante y les va a ayudar muchísimo más aún a desarrollar ese equilibrio en el sonido, a que todos los dedos tengan la misma fuerza. Que muchas veces por practicar siempre las mismas combinaciones hay algún dedo que se queda débil o un par de dedos que se quedan débiles siempre por tener el vicio de solamente saber acentuar con un solo dedo. Lo hacemos con la progresión a ver qué pasa. Y eso con el mismo desplazamiento que hice al principio, con toda la progresión, para que lo hagan el ejercicio más largo y más interesante aún, o más eficiente, por llamarlo así. Listo, ahí tenemos entonces 4, 5 y 6. Hice primero el de 6 que el de 5, pero bueno, me han entendido. Lo pueden aplicar con cualquier figura rítmica. Son muy interesantes, sobre todo el 4, el 5 y el 6, porque están viendo cómo los dedos cambian de acentuación. Obligatoriamente por cuestión de matemáticas. Ahora,
Noten que hemos empezado a hacer el ejercicio siempre con el anular, que normalmente el trémolo se empieza por acá. Como empecé al principio, que obviamente empiezo con el pulgar. No sé si dije anular o pulgar antes, pero el trémolo empieza siempre con el pulgar. ¿Ok? O clásico. Y este ejercicio, como habrán visto, empezamos es por acá. Y el último es el pulgar. Ahora, vamos a aplicar lo mismo empezando ya con el pulgar. Si hiciéramos el de 4 sería... Silicona, silicona. Lo mismo, pero empezando con el pulgar. Misma progresión. Lo mismo con el sextillo. Y lo mismo con el quintillo, igual, chocolatina, chocolatina. Ese es más complicadito y van a sentir aquí el trabajo que están haciendo los dedos. Evitar que la mano se mueva, que el eje suba, que brinque hacia adelante, que tiemble. Siempre muy estable el movimiento. Miren que lo bueno del ejercicio es que a toda hora el pulgar está tan cerca de estos dedos que lo mantiene trabajando aquí con movimientos muy pequeños para que pueda sonar fluido ese trémulo. ¿Para qué sirve ese ejercicio? Pues ya lo había dicho y como aparece en el nombre del video. Estabilización, fluidez, velocidad, precisión, obviamente. Y... al dominar ese tipo de ejercicios, no solamente va a mejorar el trémulo, sino que van a mejorar todo tipo de arpegios, los de reacción, que es solo uno, o los largos en la progresión que quieran, si es Villalobos. Pero bueno, que todo este tipo de ejercicios van a poner la mano derecha siempre en una posición muy estable y les va a ayudar a dominar mejor la guitarra. Siempre busco la ley del menor esfuerzo en la guitarra. Pasa al revés que con la vida. Para hacer muy poco esfuerzo con la guitarra hay que estudiar muchísimo. Eso es lo bueno. Y desarrollar movimientos muy naturales para que la mano no haga ningún esfuerzo innecesario. Es todo por hoy. Espero que este ejercicio les sirva bastante. Practiquen lo que estoy segurísimo que les va a servir. Y si tienen alguna duda o algún complemento, pues como siempre, están activados ahí los comentarios, escriban lo que quieran y hagamos del canal algo más interesante para todos nosotros. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hasta luego.